Buenas noches, Luis. Buenas noches, Edwin. Vamos a Buenas darle noches. poquito de tiempo a los demás compañeros. Les vamos a esperar unos minutitos. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar. Continuamos entonces con la temática a desarrollar. Y para este día tenemos en la plataforma el tema a continuación. Hemos estado hablando sobre los formularios que nos permiten igual trasladar datos a una base de datos. Si bien entendemos que en la hoja de cálculo directamente podemos agregar datos a las celdas, cuando ya tenemos como una base de datos muy grande o tenemos que capturar datos de manera frecuente, se hace con más facilidad a través de un formulario de Visual Basic para aplicaciones que ya viene incorporado en Excel. Entonces, continuamos hablando de formularios y hablamos ahora de controles. Al hablar de controles, hablamos de la caja de herramientas que estuvimos viendo en la clase anterior y hay muchos controles que se pueden agregar. Por ejemplo, en esta imagen se ha seleccionado o se han insertado en el formulario controles de etiquetas, tales como donde dice nombre, teléfono, email. Y también se ha insertado controles de textbox o cajas de texto, que es donde se va a escribir o donde se va a capturar la información para alimentar a una base de datos. Y el otro control es un botón de comando o un command button, que es como el nombre predeterminado que le da Visual Basic a este control. Hay varios controles entonces que se pueden insertar en los formularios y aquí se están utilizando tres en esta imagen: etiquetas, textbox y botones de comando. Entonces, decíamos que debemos tener claro cuál va a ser nuestro diseño de formulario o nuestro diseño de pantalla. Luego tenemos el control de etiqueta label. El control label en VBA son las etiquetas que mostramos en nuestros formularios. Es donde normalmente escribimos las indicaciones, los títulos, los nombres del recuadro. Es el primer paso para aprender a crear formularios en VBA.
Una vez creado el formulario, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad Label, que es el símbolo de A mayúscula. Una vez que lo hayamos seleccionado, lo insertamos en nuestro formulario pinchando sobre el mismo y marcando las dimensiones de nuestro control label. El texto de las etiquetas se modifica en la propiedad llamada caption. Para realizar este cambio, solamente selecciona el control y se mostrará la ventana de propiedades donde podrás hacer la modificación. De igual manera, el texto desplegado en los botones de comando se modifica en su propiedad caption. Entonces, tal como lo vimos, cada objeto, cada control o cada elemento tiene sus propiedades. Hay algunas que son propiedades comunes y otras que son propiedades particulares de cada objeto. Propiedades particulares de etiquetas, de cajas de texto, de botones. Y luego tenemos el siguiente. Vamos a ver, compañero Edwin, si nos ayuda con la lectura de esta diapositiva de control cuadro de texto o textbox. Ok. El control de tipo textbox me permite rellenar datos en un formulario. De esta manera podría tener un formulario que tenga nombre, apellidos y ciudad. Para ello necesitaremos unas cajitas donde el usuario pueda escribir. Estas cajitas en VBA se llaman textbox. Para insertar un textbox es nuestro formulario de VBA. Seleccionamos el panel de herramientas, la funcionalidad textbox, que está representado con las teclas AB minúsculas en un rectángulo. Después pondremos textbox en nuestro formulario y le daremos el aspecto que queramos. Muy bien, gracias. Allí tenemos entonces en la imagen el ejemplo. El título del formulario, que en este caso está su nombre predeterminado y se puede cambiar por medio de la propiedad de caption. Esto es una etiqueta, mi primer formulario, y estas son etiquetas, nombre, apellido, ciudad, y los textbox, que son las cajas de texto donde se escribirá la información que el usuario va a escribir. Luego tenemos el control botón de comando. Compañera Esmeralda, si nos ayuda con la lectura. Un botón de comando de un formulario puede iniciar una acción o conjunto de acciones. Por ejemplo, se puede crear un botón de comando que abra otro formulario. Para que un botón de comando haga algo, se escribe una macro o procedimiento de evento, que posteriormente veremos en las próximas clases. Para insertar un command button en nuestro formulario de VBA, seleccionamos del panel de herramientas la funcionalidad botón de comando, que está representado por las letras AB minúscula en un rectángulo esquina redonda. Muchas gracias. Bien, tenemos entonces el control botón de comando o su nombre de manera predeterminada, el command button. Estos botones de comando también se utilizan en el formulario para las opciones de aceptar o guardar, cancelar, borrar, actualizar y otras opciones según cómo se personalice el formulario. Generalmente se encuentran los botones de aceptar y cancelar. Para personalizar la apariencia del formulario o sus botones, se hace clic en el icono de propiedades y se abrirá el cuadro de diálogo del elemento seleccionado. El elemento que sea este el formulario,
o cualquier otro control. Algunas de las opciones que puedes personalizar son el color de fondo, el estilo, tamaño y color de la fuente, imagen de fondo, alineación del texto, entre otras. Aquí en esta foto de propiedades, podemos ver que hay muchas propiedades que se pueden cambiar. Difícilmente a lo mejor todas se utilicen, hay algunas de uso más común que son las que más nos aprendemos. Y a continuación está el enlace para que podamos hacer el ejercicio. A ver, ya lo tengo por aquí. Bien, que lo que corresponde es entonces lo que ya nos dejan, el libro que nos dejan, cuya hoja se llama Formulario 2, que podemos, ya existe un botón. En el que se llama a los formularios. Voy a programador, Visual Basic. Y allí pues se nos habilitan en este caso, entonces, en este proyecto tenemos los tres formularios. Si presionamos en el lado, en este panel de formulario 1, este es el formulario 1, formulario 2, formulario 3. Habíamos visto en la clase anterior que formulario 1, si ejecutábamos este formulario con F5 o con la flecha, ya teníamos programado, por ejemplo, el botón cancelar. En el formulario 2, si ejecutábamos con F5 o con este botón de ejecutar procedimiento o play, aquí igual ya teníamos programados esos botones. En el formulario 3, en este formulario aún faltaba la programación. Entonces, por ejemplo, cerrar esto. Ya habíamos visto también que cuando vayamos a programar, por ejemplo, en el formulario 1, esta indicación esta temática de hoy es para que diseñemos un formulario. Entonces, ayer estábamos iniciando. Por ejemplo, teníamos insertar un user form y allí estábamos insertando un formulario. Por ejemplo, ponerle, dice allí, bienvenidos al formulario 1. Y aquí teníamos una etiqueta en la que directamente puedo editar este texto o hacerlo a través de la propiedad Caption. Bienvenidos al... Entonces esto lo hacíamos un poco más grande y le cambiábamos las propiedades a la etiqueta. La propiedad font, que es la que nos cambia el tipo de letra. Este cuadro de fuente es un cuadro conocido en el que cambiamos la fuente, el estilo, el tamaño. Y en el caso que se necesite más espacio, hacemos el formulario más grande.
En la propiedad de TextAlign, tiene el número 1 de manera predeterminada. Si yo le pongo el número 2, el valor número 2, me centro el texto. Veíamos que dice user form 1 porque yo no le he cambiado su propiedad de nombre, tampoco le he cambiado el caption al user form 1. Entonces podemos decirle a este formulario que su caption, por ejemplo, sea captura de datos. Y a este user form 1 que su nombre, por ejemplo, sea FRM de formulario y que se llame CAP, FRM CAP, si yo quisiera cambiarle el nombre al formulario. Para que no tenga su nombre predeterminado. Los nombres a veces de los objetos son importantes porque se hacen las respectivas llamadas y eso lo pudimos observar en la programación de las respectivas llamadas que se pueden hacer, que lo veíamos en este botón, por ejemplo. En este botón, al presionar doble clic, aquí es donde nos llama los objetos. Y esta es la propiedad valor de esta caja de texto. Entonces, ¿por qué Textbox 1 ahí? Porque esta caja, su nombre es Textbox 1. Esta otra caja, su nombre es Textbox 2. Y en esta otra, Textbox 3. Entonces, por eso, cuando se presiona clic en ese botón, se llama, porque yo aquí no podemos poner cualquier nombre, sino que tiene que ser el nombre del objeto al que estamos llamando. Entonces, en nuestro formulario, pues se va diseñando, aquí se necesitan las otras etiquetas. Aquí podemos hacer un control C, control V para, es un poco más rápido hacer eso. Puedo seleccionar las tres etiquetas y voy a presionar clic derecho y por aquí dice igualar tamaño de ambos. Aquí pues no se vio la mayor diferencia porque copié y pegué. Si selecciono los tres objetos y le pongo, por ejemplo, alinear a la izquierda, me los alinea todos en la izquierda y me deja haberlos espaciados y creo que no tenemos esa opción acá en alinear. Porque aquí hay una etiqueta más cerca que la otra, entonces aquí lo voy a hacer manual. Entonces, para evitar eso del doble clic que me lleve a un código, generalmente las etiquetas no llevan código. Pues, claro, el diseño puede ser como usted quiera dárselo. Luego vienen las cajas de texto, que es esta, o los cuadros de texto. Que igual podemos hacer un control C, control V e ir acomodando. Y digamos que ahí visualmente se ve bien, pero nomás para asegurarnos, vamos a seleccionar los tres controles, clic derecho, alinear a la derecha, por ejemplo. Entonces, no se vio mucho el cambio porque sí estaba. Voy a hacer esto un poquito más abajo. Solo para dar un poquito de espacio. Esto es puro diseño. Usted va haciendo. Sus movimientos de acuerdo a necesidad.
Y vuelvo a marcar estos tres elementos y me aseguro que estén alineados a la izquierda, por ejemplo. Y estos tres, selecciono los tres. Clic derecho, alinear a la derecha, por ejemplo. Para que queden alineados. Aquí va a quedar un poco descentrado. Luego vienen los botones de comando, que es esta herramienta, y las dibujamos. De manera predeterminada, su nombre como button, y aquí les cambiamos en el caption. Aceptar, y puedo copiar, pegar igual ese botón. Selecciono los botones y esto es nada más, como les digo, voy a ponerle acá. Si le pongo superior, muy probablemente, bueno, ahí está. Nadie levantó la mano, ¿verdad? Me pareció que Rudy, pero no sé si alguien levantó la mano, pero... No, ingeniera, disculpe, estaba viendo aquí la opción de, es que hoy estoy desde el móvil y estaba viendo las opciones del Zoom, disculpe. Ah, no, no hay problema, es que de pronto vi que decía Rudy y dije yo a lo mejor tiene, perfecto, no hay ningún problema. Entonces aquí tal vez se mira un poco descentrado, entonces ahí solo ustedes... O bueno, lo que hace falta es que quizás estas cajas se hagan más grandes. Acuérdese que en diseño, pues, vamos a ver aquí el... El ancho, la propiedad de ancho, dice que tiene 114 esa caja. Y esta caja tiene 114 y esta caja tiene 72. Entonces directamente, quizás para no ir calculando, le voy a poner un 114 de una vez para que sean de igual tamaño las tres cajas. Y en la propiedad de alto tendría que ser seleccionar. Dice que tiene tamaño 18, a ver si le pongo un 22. Le voy a poner 22 a los cuadros en su propiedad de ancho, de alto. Allí solo para que vayamos verificando que por medio de propiedades tienen sus tamaños exactos iguales. De ancho 114, de altura 22 y así. Entonces, claro, si nosotros ejecutamos esto, esto ahorita no tiene nada. ¿Verdad? Esto no está programado, esto es puro efecto visual, ¿verdad? Entonces aquí no hay nada, por más que se haga, ¿verdad? Yo puedo escribir solo para comprobar, pero no hace nada. A excepción de este formulario que ya nos lo dan programado, que ya nos dimos cuenta que en efecto guarda datos en una hoja. Entonces les mencionaba ayer de que para que usted haga solamente una descarga del formulario, pues esta es la única línea de programación para el botón de cancelar. Digamos que en nuestro formulario lo mismo puede pasar. O sea, yo solo le puedo poner un Load Me y vea que me aparece una pequeña leyenda en la parte de abajo como ayuda. Entonces, si yo... Ya mi comando de mi formulario, yo le pongo eso, por lo menos el botón de cancelar le va a servir. ¿Qué va a pasar si yo aquí le doy ejecutar
y le doy cancelar. Ya se sale porque ya lo hicimos así. ¿De qué otra manera? Probemos otra manera. A ver, aquí hay... Vamos a ver esta otra manera. Fíjese, por ejemplo, si yo aquí trato de... Ah, ¿qué pasó? Me fue una... Aquí me puedo dar cuenta en qué objeto estoy. Estoy en una label 2, evento clic, cosa que no me interesa. Entonces, el que sí me interesa es este, que es mi comando, mi botón de comando en su evento clic, en el que ya vimos que esto funciona. Pero de alguna manera nosotros podemos quizás cambiar un tanto diferente eso. Hay unos comandos de decisión en el que el programa pregunta, como por ejemplo cuando nosotros nos queremos salir de los archivos o de los programas, que nos pregunta si nos queremos salir. Entonces, en el caso que nosotros queramos que nuestro botón pregunte y veamos el efecto que va a tener, entonces hay una condicional, y como en este lenguaje de programación dijimos de que son palabras en inglés las que se utilizan, entonces podemos hacer una pregunta y hay una palabra reservada que se llama MSGBox, que ya lo vimos en la programación anterior. Si ustedes recuerdan, cuando ejecutamos este formulario, aquí hay un MSGBox que es una caja de mensaje en donde nos dimos cuenta que al ejecutar el formulario nos aparece este mensaje. O sea, nosotros podemos hacerlo en nuestro formulario, aquí en el FRM Cap, que así le hemos llamado, o FRM Captura, si quisiéramos nosotros cambiarle el nombre. Si me voy aquí a formulario, FRM Captura, para que sea un nombre más entendible y que me ayude a asociar qué hace ese formulario. Entonces, cuando yo no he terminado una programación, me deja las letras en rojo porque esa línea no se ha terminado. Entonces, este me pide, aquí está, cuando ya nosotros ponemos un paréntesis, nos aparece una pequeña ayuda en una barra amarilla, en donde nos da como los argumentos también, ¿verdad? Que podemos colocar. Entonces, si yo presiono allí, quiero una caja de mensaje que diga, por ejemplo, el mensaje personalizado que se puede enviar al usuario debe ir siempre entre comillas. Podemos preguntar, entre comillas, desea salir del programa. Ese es un mensaje personalizado. Entonces cierro aquí las comillas. Y voy a ver acá. Ah, me da un error de... No me va a permitir el enter todavía porque no he terminado la estructura de esta programación. Está preguntándome que si hay un, no se ha terminado. Esta estructura nos exige el valor verdadero y el valor falso. ¿Qué pasa si en este, por ejemplo, voy a hacer un salto de línea? Que para hacer los saltos de línea en programación no es que solo vamos a dar enter. Vea usted que cuando yo escribo una coma, aquí me dice, ok, es esta pregunta. ¿Es ok? ¿Es verdadero ese resultado? ¿Verdad? Entonces, voy a ponerle que como es una pregunta,
y me exige esta estructura. ¿Qué va a ser? Le voy a poner sí o no. Entonces, si esto si el botón de estilo de caja de mensaje, entonces eso va a ser igual a su valor verdadero, que nos exige esta estructura. Aquí. Entonces, esto es similar a cuando estamos directamente editando fórmulas o funciones en las celdas de Excel, que nos aparece la breve ayuda, nos aparecen los argumentos y nos aparece la estructura que debemos llevar. Entonces, si la respuesta a esta pregunta es verdadera, entonces la estructura del if, la estructura de la pregunta, nos exige otra palabra. Entonces, si esta pregunta es verdadera, entonces, voy a ver qué pasa aquí cuando, igual no me va a dejar pasar hasta que termine la estructura. Entonces, que se salga de la aplicación, y eso va a ser casi siempre el nombre va a estar separado por un punto mediante su propiedad. Y ahí está la ayuda, que puede ser cualquiera de esas. En este caso queremos que se salga. Y aquí está ya la palabra quit, que es para que se salga. Si la respuesta a esta pregunta es verdadera, entonces en realidad desea salir del programa. Entonces, que se salga. Entonces, que se salga. De lo contrario, hay que terminar esa estructura con un end if. Todavía tengo un problema porque el salto de línea me exige, aquí está, el salto de línea, a ver, ahora sí me dejó pasar. Cuando yo pude haber programado esto aquí, esto, yo lo pude haber puesto en una sola línea. Pero si yo me quiero pasar de línea, pero aquí todavía pasa algo. Vamos a ver qué pasa. Si hay una caja de mensaje con esta pregunta y si es verdadera, entonces va a tomar este valor. Y si toma ese valor, entonces se va a salir de la aplicación. Ay, hay algo que no me está dejando salir. Ingeniera, ahí hay un paréntesis abierto. Exactamente. Hay un paréntesis abierto. Muchas gracias. Entonces, lo tenemos que cerrar. Quiero ver la estructura. Voy a poner aquí para fijarme bien en la estructura. Igual lo tengo que cerrar aquí. Muchas gracias. Correcto. Entonces, mediante esa línea, se está preguntando, ¿verdad? Si en realidad nos queremos salir. Esta línea de código ya se va a dar cuenta usted de lo que hace, porque es diferente al botón de cancelar, que solo el botón de cancelar de un load me lo que hace nada más es que se sale el formulario. Es como cancéleme, descárgueme, ¿verdad? Y se sale. Entonces, veamos qué pasa con esta línea de código si estamos mandando un mensaje
que si nos deseamos salir y que si eso es positivo, entonces que se salga. Entonces, ¿qué pasa si se ejecuta esto? Aquí hay un error de compilación todavía en if sin bloque if. Pues la verdad es que sí hemos abierto un if. Y la estructura if nos exige un cierre que se termina así. Vamos a ver. Voy a salir de... Lo voy a detener. Cuando suceda esto, lo detengo en el restablecer, en el botón de restablecer. Y sí, estoy cerrando bien. Repetir el error que nos da, error de compilación en if sin bloque if. Pero ahí está. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver. Voy a hacer una prueba. Me voy a llevar esta línea de código para el botón que ya está aquí, para este botón. Me traje lo mismo. Voy a sustituir el 1 a mí por ese código. Y voy a ver qué pasa cuando se ejecuta este. Así voy a descartar. Ay, 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 siempre me lleva. Mi captura. Lo voy a dar detener porque si no, ya no me va a dejar hacer nada. Inge, podríamos probar separando el if del resto de la instrucción. Como dejándolo solo. Ajá. Ah, ok. Y lo que pasa es que cuando hacemos saltos de línea, nos pide un guión bajo, porque en las líneas de programación, cada lenguaje de programación va a tener su propio separador, en este caso. Tenemos que ponerle un guión bajo, pero en efecto no me está dejando el if en celeste, como ustedes ven las otras. Entonces, me lo tendría que estar dejando en azul, como están las palabras reservadas del programa. Bueno, yo no logro distinguir, no sé si de su parte lo ven azul, pero vamos a ver. A ver, voy a detener. Esto no tiene nada que ver porque sencillamente es un nombre de objeto, es su evento. Y si ustedes se fijan, me lo deja aquí la como donde tengo que prestar atención, pero no es allí, sino que es aquí. Porque si borra el if, siempre funciona. Si borro el if o el end if. Sí, el end if. Fíjese que
en teoría me exige una terminación, pero buenísimo, compañero. Voy a detener. En teoría, la instrucción exige una terminación, entonces uno va y es que tiene que terminarse, pero, ok. Gracias, porque mire, le quitamos eso y nos funcionó. Vamos a ver, ejecutar nuevamente el formulario. Y ahí es donde nos pregunta, solo qué pasa si yo presiono sí. Aquí me va a sacar de todo. Voy a darle aquí cancelar. Porque como le estamos diciendo que se salga en el código de la aplicación, no del formulario, tal como es la diferencia entre el lo a mí, ¿verdad? Que se sale el formulario, pero aquí con esta instrucción se sale de la aplicación. Bien. Vamos a ver otro ejemplo que está por aquí. Porque considero que con el diseño, realmente con el diseño es como, es más creatividad, los diseños son personalizados, o sea, y si hemos entendido como la parte básica del cuadro de herramientas, que en este caso no se nos muestra, aquí está, depende de en qué lado esté, se me oculta o se muestra. Es que usted comprenda básicamente que con estos controles se puede diseñar o se puede dibujar. Entonces, en el diseño quizás no hay mayor complicación porque es como de personalizar de acuerdo a las particularidades. Entonces, veamos otro ejemplo breve. Por ejemplo, quiero diseñar otro formulario. Voy a ir aquí a insertar otro user form. Aquí ya tengo un formulario y vea que se me va agregando aquí a los formularios en la ventana de proyecto. Entonces, vamos a hacer un sencillo programa que cuando empezamos a programar en cualquier lenguaje de programación, empezamos como casi con los mismos ejemplos. En cualquier lenguaje que usted programe, el ejemplo casi siempre es el mismo, solo porque la sintaxis de los programas cambia un poco, a veces mucho, hay lenguajes de programación, pero en este caso estamos, perdón, a mí se me había olvidado cerrar esto y ahorita lo cierro. Entonces, por ejemplo, a este formulario le vamos a llamar, en lugar de que aquí diga user for 1, aquí en el caption, en su propiedad, le voy a poner colores. Y voy a utilizar una herramienta que es esta que se llama Marco. Voy a ponerla por aquí, pero voy a hacer el formulario un poquito más grande. Vea cómo es el marco. Y en lugar de que diga frame 1, aquí en el caption le voy a poner que diga colores también. Y voy a utilizar este control de botón de opción. Y voy a poner 4 opciones. Para eso copiamos y pegamos, que nos sale más rápido.
Aquí selecciono todos los elementos, presiono clic derecho para alinear y que se alineen. A ver, aquí se me, si no me los llevo para afuera del cuadro, presiono clic derecho y le digo que se alineen a la izquierda. Cuando ya estén alineados, los introduzco nuevamente y estos objetos a veces hay que tener un poquito de paciencia. Si ustedes diseñan en otro lado, a veces cuando usted diseña en dos lados diferentes, tiende a confundirse o acostumbrarse al diseño de un programa, de ir como adaptándose. Entonces aquí en este nombre le podemos poner en el cap, o lo hacemos directamente en la etiqueta o lo hacemos en el caption y le podemos poner en el otro y aquí voy a dejar un control de cuadro de texto, aquí por ejemplo. Ese es el diseño principal o el diseño inicial, como para introducir un poquito los comandos. Me aseguro que mis controles tengan el mismo nombre que voy a utilizar en la programación. Entonces, ¿qué controles he utilizado? He utilizado un frame o un marco. He utilizado Option Button 1, Option Button 2, 3 y 4. A veces los nombres predeterminados salen un poco largos cuando ya estamos programando. Entonces, al formulario, casi siempre las palabras abreviadas, hay palabras abreviadas para los controles. Entonces, si en este caso estoy ubicada en el user form, yo le voy a llamar a esta propiedad FRM colores, por ejemplo. Indica el FRM que es un formulario y que cuyo nombre es colores para efectos de programación. A este marco, al frame, le puedo dar el nombre de FRA, agarro las primeras tres letras, FRA colores o FRA color. A esta puedo abreviarla casi siempre en estos controles de opción se abrevia OPT y le puedo, y para asociar el nombre casi siempre tiene que ser un nombre que yo recuerde qué es, que me permita asociar el nombre del objeto. Entonces a este le voy a poner también OPT rojo. Entonces, nombrar los objetos también es de suma importancia. Luego, a esta caja le podemos llamar y casi siempre, generalmente en los lenguajes de programación, a las cajas de texto, uno les escribe abreviado el TXT y le vamos a poner que el nombre de esta caja va a ser TXT caja.
Y aquí en la propiedad, solo voy a ejecutar nomás para ver cómo se ve, ok. Ahorita no está pasando nada porque solo hemos diseñado. Entonces, en el FRM colores, solo quería ver el comportamiento de esta caja. Veamos si tenemos un cambio aquí. Voy a ejecutar. Ok. Me pide un... Ajá, porque se me agregó. Le voy a quitar esa propiedad de text de la caja. Entonces, por ejemplo, le voy a poner al formulario, estoy ubicada en el formulario, y si yo hago doble clic en cualquier parte del formulario, me lleva automáticamente y me crea un procedimiento con el nombre del objeto en su evento clic. Pero como generalmente no hacemos clic en los formularios, sino que en los formularios casi siempre el evento más común va a ser cuando ese formulario se active. Entonces, en el objeto de formulario, cuando el formulario se active, no en su evento clic, sino que en su evento de activate, le vamos a poner esta instrucción. Y aquí viene el nombre que le pusimos a la caja, TX de caja, con una propiedad que se llama top. Aquí le aparece. Y le voy a poner igual a cero y voy a ver el comportamiento de esto. Y ahí termina el procedimiento. ¿Qué sucede si ejecuto esto? Observa lo que pasó. Con esa programación, yo el cuadro de texto lo había dibujado como por aquí. Pero con esa programación observé que la caja se fue hasta arriba en su posición cero, en una posición cero. Entonces, cuando el formulario se activa, ejecuta esta instrucción. Esa es como nuestra primera instrucción. Luego, por ejemplo, ya para programar este objeto que se llama OPT azul, voy a hacer doble clic y aquí sí tiene que ser su evento clic porque los controles de opción es para que se haga clic en ellos. Entonces, en su evento clic, este es el nombre que nosotros le dejamos, OPT azul, vamos a programar de que la caja, así ese nombre le pusimos a la caja, el TX de caja, tome una propiedad de backColor, que es esta, vea que los nombres, es una estructura, nombre de objeto, punto, propiedad. ¿Y a dónde tiene el backColor? Aquí también. Entonces, el backColor, nombre de objeto, punto, propiedad. Esa estructura es así. Esa estructura es ley. Nombre de objeto, punto, propiedad. ¿Y a qué va a ser igual esa propiedad? Va a ser igual, como dice que cuando se haga clic allí, necesitamos que se haga azul. Entonces, lo igualamos a esta propiedad. Cuando se presione clic en el botón, la caja tiene que tomar un fondo de este color. ¿Qué sucede si ejecuto?
Si hago clic en azul, ahorita no está pasando nada porque me salió como de manera predeterminada la opción. Entonces, esto no está funcionando aún porque no está programado. Entonces, cuando hice clic en el azul, se nos cambia el color. Entonces, esa misma programación me tendría que llevar a los otros botones. Y lo que vamos a cambiar, la voy a copiar, porque es lo mismo, solo porque vamos a ir cambiando. Aquí mismo también lo puedo hacer sin regresarme al formulario. Mi OPT rojo me activa aquí de manera automática. Me activa el procedimiento y solo le cambio aquí a la palabra. Para eso siempre usted va a tener que tener una guía de palabras, porque esto no nos aprendemos todo de memoria. Usted casi siempre va a tener que tener un instructivo a la par, porque de pronto hay algunas palabras reservadas que se nos olvidan y eso es como normal. Entonces, usted va a tener, cuando esté programando, tenga siempre usted una guía de códigos de programación. Entonces le estamos diciendo que cuando se seleccione el rojo, se va a cambiar a rojo. Entonces, si ejecutamos, recuerde que también se puede hacer con F5. Y si presiono rojo, entonces estos dos están funcionando. Entonces, ¿qué lógica se lleva? Lo que tenemos que tener bien claro es que cuando vayamos a programar, los nombres son importantes. Tenemos que saber qué propiedades son, y para eso usted tiene que tener una guía a la mano, porque hay que saber qué propiedades nos está pidiendo el programa. Claro, ya cuando usted lo esté usando mucho, se lo va a aprender de memoria, que ya ni va a necesitar instructivo para algunas cosas. Para otras, muy posiblemente sí. Entonces, esta misma programación me la llevo para el otro color, que sería, voy a detener, que sería, por ejemplo, PT verde. Me deja el espacio para que programe, y aquí sería el color verde. Entonces, ejecuto. Azul. Verde, azul, rojo, verde. Y voy a cerrar. Entonces, de esta manera vamos a ir como dando nuestros primeros pasos a programar, ¿verdad? Esto es para entender las estructuras de manejo de nombres, objetos, propiedades. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Pues mañana nos volvemos a ver a las 8 de la noche. Les agradezco muchísimo. Buenas noches. Okay, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.